pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Lavaros los pies los unos a los otros. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto. Y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 3 y 5. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 14 y 15. Cada vez que tengo un encuentro con mi inmadurez, por lo general lo hago a través de mis hermanos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, llevándome a llevar por mis propios juicios y pensamientos, o no considerando las circunstancias en las que ellos viven, y por lo tanto, emitiendo desde dentro de mi corazón hacia ellos que me rodean una sentencia por no haber reaccionado como yo pienso que sería lo correcto. En otras ocasiones, es por ver en ellos reacciones que me reflejan mi propia forma de entender las cosas, y que al verlas en otros me doy cuenta de lo equivocado que estoy, y eso me molesta. Sea de un modo o sea de otro, cada día soy más consciente de cuánto camino me queda aún por recorrer en cuanto a mi propia madurez y entendimiento. ¿Cuántas veces nos sentimos bien tan solo porque nos pensamos que estamos haciendo bien las cosas? Nos colgamos en nuestra conciencia la medallita de «qué bien lo estoy haciendo» y nos vamos a dormir contentos y satisfechos de nuestra propia opinión sobre nosotros mismos. Qué lejos estamos en ocasiones de mirar a nuestro alrededor de un modo correcto, de mirar a nuestros hermanos y ver en ellos a aquellos redimidos, aquellos ciegos que, como tú y como yo, vagaban sin Dios y sin rumbo. Qué lejos estoy, entonces, de desear lavar los pies de mis hermanos. Lejos de aprender que el amor, la entrega y la verdadera humildad se ejerce hacia esas personas con las que convives cada día, codo a codo. Que se explica practicando misericordia, perdón y comprensión, y no con un manual de teología. Jesús se quitó su manto, se despojó, tomó una toalla y se la ciñó. Se dispuso a servir y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, para lo cual tuvo que agacharse ante ellos. Qué lejos de nuestras altivas actitudes, de «¿a mí qué me tiene que decir este a mí?» o «yo ya llevo muchos años aquí para que nadie me diga nada, yo ya sé lo que tengo que hacer». ¿Y lo haces? ¿Cuántas veces decidimos humillarnos públicamente? ¿Cuántas veces escogemos esa amorosa posición que Cristo nos enseñó? Para poder ministrar a toda esa nueva generación que viene detrás de nosotros y que necesita un rumbo a seguir y un ejemplo, ¿estamos siendo ejemplo en humillación? ¿Estamos mostrando con nuestro ejemplo que quien ama se humilla? ¿O damos por bueno que sean como somos nosotros?
Pues de ser así, debiéramos de revisar nuestro concepto sobre nosotros mismos. Despojémonos del manto de la autoridad que nos reviste y ciñámonos la toalla de la humildad. Mostremos con nuestro ejemplo que esa verdadera humildad no se enseña, se vive. Acerquémonos a nuestros hermanos con un corazón de amor y no de juicio, para que no tenga lugar el orgullo entre nosotros y podamos en verdad lavar nuestros pies con humildad. Recuerda que no podrás lavar los pies de tus hermanos si no te pones de rodillas. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.